Señor, abre mis labios. Labios que alabarán tu vigoroso. Tiene derecho a
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Unidos a ti, bendecimos al Señor. Reunidos tus ojos como hijos bajo tu cuidado. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Hermanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Alma y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Unidos a ti, Padre, bendecimos al Señor, que al morirnos con su conmigo, bajo tu cuidado. La Virgen María ha sido glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de dos estrellas.
que se alegra Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La Virgen María ha sido glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Del libro de Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Alégrate, María. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Madre dichosa, Virgen intacta, reina gloriosa. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Fíjate, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por los siglos de los siglos, amén. Madre dichosa, Virgen Inmaculada, Reina gloriosa del mundo, haz que sintamos tu protección. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo, infunde tu gracia en nuestros corazones por la intercesión de la Santísima Virgen María, que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe.
Como todos los días a estas horas, ofrecemos nuestra Santa Misa por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Y hoy, de una manera muy especial, vamos a ofrecerla por ustedes, hermanos peregrinos, que los recibo con grande alegría, agricultura mexicana, recordando también con mucho cariño a quienes lideraban esta empresa, quienes la fundaron, la liderearon por muchos años, nuestros amigos Luis Quijano, Ana Luisa Garmendia de Quijano, y que ustedes, los hijos, los nietos, han seguido con esta industria, agricultura mexicana. Ana Luisa, Luis, desde el reino de los cielos, están con nosotros también acompañándonos en esta acción de gracias, en esta alabanza, en este homenaje a la Señora del Cielo, nuestra Virgencita de Guadalupe. Hoy, en este día en que celebramos a Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre de 1571, el occidente fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuye al rezo del rosario. Este hecho histórico se nos ha convertido ya en algo remoto. La Iglesia nos invita a descubrir en el rosario el sitio que ocupa la Santísima Virgen María en el misterio de la salvación y a saludar a la Madre de Dios con el saludo del ángel. ¡Alégrate, María, llena de gracia! Nos preparamos ahora, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, pidamos perdón al Señor de nuestras faltas. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis.
bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces, Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y una gran cantidad de ganado? Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena de siervo tuyo de alegría. Tu Señor es bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tu Señor es bueno y clemente. Dios entrañable y compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor es bueno y clemente. Aleluya. Espíritu de hijos que nos hace ex-
que amar, Padre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Sentados. Mis amados hermanos y hermanas, peregrinos de distintos rumbos de la ciudad, del interior del país, algunos, otros más allá de nuestras fronteras, muy amados peregrinos de agricultura nacional. Estamos en esta casita sagrada de nuestra preciosa y niña Santa María de Guadalupe para orar en comunión con ella. Y lo hacemos también comunitariamente con la Eucaristía. Esta oración es la oración por excelencia, ya que es el mismo Cristo que reza al Padre por nosotros y por toda la humanidad. Él mismo se ofrece a favor nuestro. Sin embargo, mis hermanos, es muy importante la oración personal, aquella plegaria que sale de lo más profundo de nuestro corazón y en situaciones muy diversas. Basta ver cómo nos consuela poder sentir la quietud de nuestro corazón, que se acerca a Dios inquieto y desasosegado, y vuelve en paz, y vuelve sereno, y más. Nosotros que venimos con confianza a dejar calar en nuestro corazón las dulces palabras de nuestra morenita: que nada te espante ni te preocupe, no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. ¿Cómo no salir de esta casa sagrada llenos de paz, de serenidad y de alegría? Pues bien, mis amados hermanos, en el camino de Jesús a Jerusalén, también se va describiendo el camino de sus seguidores en su vida de fe. Si ayer era la escucha de la palabra de Dios lo que nos recomendaba Jesús, hoy y mañana enseña la importancia de la oración. Mis hermanos, la mejor línea es captar lo que Lucas nos dice sobre el lugar de la oración en nuestra vida. El camino de Jesús fue un camino de oración. Lucas es el evangelista que más veces le describe orando, tanto en comunidad, yendo al templo, en la sinagoga, como tantas veces nos lo presenta orando en solitario, tanto en momentos de alegría como en momentos de crisis.
El camino del cristiano debe ser también un camino de oración. El mismo Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta muchas veces a la comunidad apostólica en oración, así como a sus protagonistas personalmente. El Evangelio de ayer, con la escena de Marta y María, ya les decía, nos recomendaba saber escuchar la palabra, acoger la palabra de Dios. Hoy nos ayuda a entender la importancia de la oración y sobre todo cómo orar. Orar significa abrirse a Dios. Nuestra vida no puede estar centrada en nosotros mismos o en las cosas de este mundo. Debemos contar también con Dios, escucharle y dirigirle nuestra oración con confianza de hijos. La oración, mis amados hermanos, es algo más que recitar unas fórmulas o poner en marcha mecanismos comerciales para obtener favores. Yo te doy, tú me das, Señor. No, la oración, mis hermanos, es una convicción interior de que Dios es nuestro Padre y que quiere nuestro bien más que nosotros mismos. La lección primera del Evangelio de hoy es la confianza filial que debemos tener en Dios Padre. Si uno consigue de su amigo lo que le pide, si un hijo puede esperar que su padre le dé lo mejor, cuanto más nosotros, que por Cristo hemos sido admitidos como hijos en la familia de Dios, podemos dirigirnos con confianza a nuestro Padre Dios. En el Evangelio de mañana, en la parábola que nos relata Jesús, que continúa el trozo de hoy del Evangelio, la del amigo que llama y suplica con insistencia a las puertas del amigo, son ejemplos de cómo debemos proceder, ser constantes en la oración, hecha sin desfallecer y pensando en el bien de los demás. Es la oración que dirigimos a Dios con la confianza con la que nos dirigimos a un amigo que no nos defrauda en su ayuda, porque sabemos cómo nos hace decir el Salmo, mis amados hermanos, siempre, siempre que invocamos al Señor, Él nos escucha, siempre. Pero a los cristianos, esto no nos basta, no. No tenemos bastante con métodos de oración, no. Queremos saber qué tenemos que decir a la hora de rezar. ¿Qué tenemos que decir a la hora de orar? Queremos que Jesús nos enseñe las palabras de nuestra oración como discípulos suyos. Y miren, eso es lo que hace precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a rezar después de que Él mismo ha rezado, después de que uno de los discípulos le haya dirigido una petición, casi podríamos decir una oración: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y miren, Jesús responde a la oración del discípulo y nos hace el don del tesoro del Padre nuestro. Esta es la oración que nos identifica como discípulos de Jesús. Esta es la oración que nos hace alcanzar el corazón de Dios, suplicándole todo lo que necesitamos para nuestra salvación. La oración del Padre nuestro, mis amados hermanos, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el corazón de las Sagradas Escrituras, es la oración del Señor, es la oración de la Iglesia, es un resumen, una síntesis de todo el Evangelio. El Padre nuestro es una oración que nosotros no nos atreveríamos a decir si Jesús no nos la hubiera enseñado. Es la oración de los hijos de Dios, es la oración de la familia de Dios que suplica al Padre del cielo que se le haga próximo, que esté con ellos cada día, que les haga vivir en comunión de hermanos que se saben perdonar. Es la oración que nos hace pedir vivir siempre en comunión con Dios, sin obstáculos que nos aparten de Él o que nos alejen de su voluntad. Que nos quede bien claro, mis amados hermanos y hermanas, el Padre nuestro
Es una oración filial de total abandono a la voluntad de Dios a favor de la humanidad. Es un compendio de teología y de vida. Es la oración cristiana por antonomasia. Verdaderamente, la oración es don, mis hermanos. Es siempre el Espíritu Santo quien nos impulsa a orar, a rezar, ya que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y el Espíritu Santo nos susurra lo que hemos de decir. Pablo lo dice muy claro en la carta a los Romanos. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y ora en nuestro interior con gemidos inefables, inenarrables. Mis amados hermanos, hoy con todas las fuerzas de nuestro corazón, digámosle al Señor Jesús: Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como decían los discípulos. Nuevamente vemos cómo el Señor siempre estará dispuesto para acompañar nuestra ineptitud y nuestro deseo de ser personas espirituales. Todos vemos la necesidad de la oración comunitaria, desde luego, y la oración personal. Pero, mis amados hermanos y hermanas, ¿de dónde saco el tiempo para dedicarme a la oración? Tal vez muchos se hagan esta pregunta. La oración en nuestros tiempos suele ser la pariente pobre de nuestras actividades. Mis amados hermanos y hermanas, no lo olvidemos nunca. La relación con Dios, una relación serena, sin reloj, equilibra nuestra vida cristiana en medio de una iglesia y de un mundo atolondrado por el activismo. Querer es poder, decimos. Querer es poder. Si es así, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos en diálogo con el Señor? ¿Y por qué no hacerlo acompañados del aliento maternal de nuestra morenita? Que ella nos enseñe a orar. Y sobre todo hoy que celebramos esta advocación del Santo Rosario, ¿cómo no orar, mis amados hermanos? Meditar los misterios de Cristo bajo la guía de la Señora del Cielo con esta oración tan antigua, tan arraigada, que es precisamente el Santo Rosario. No hay duda, mis hermanos, de que para el cristiano es una seria responsabilidad dedicar tiempo a estar con el Señor, a estar con la Señora del Cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ha llamado a ser suyos y libremente hemos dicho que sí. Porque nos ha confiado su propia misión, ser puente entre Dios y los hombres. Porque en todo momento es luz y vida para nuestro vivir cotidiano. Porque no puedo creer en Dios, decir que creo en Dios y pasar de largo delante de Él, relegarlo. La Eucaristía, mis amados hermanos, que celebramos, como ya dije al principio, es la oración más importante a favor nuestro y del mundo. Y a través de esta celebración eucarística y sobre todo de nuestra participación eucarística dominical, enriquecemos la oración personal durante todos los días de la semana. Pidámosle a nuestra muchachita y celestial Señora Santa María de Guadalupe que la palabra de Dios que hemos escuchado y el cuerpo de Cristo que comeremos sean motivo de oración, que llene el corazón de gozo, que llene el corazón de alegría, que llene el corazón de paz. Amén. Nos ponemos en pie. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre bueno que esté en el cielo y que camina con nosotros a través de Santa María de Guadalupe. Y después de cada petición digamos, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
para que Dios asista al Santo Padre, el Papa Francisco, en su misión de presidir la Iglesia Universal en el Sínodo de los Obispos que estos días se reúnen a su alrededor. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Interceda por nosotros. Para que desaparezca el odio en el mundo. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que al celebrar la memoria de Nuestra Señora del Rosario, experimentemos la protección de María y crezcamos en su devoción. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los peregrinos de Agricultura Nacional. Oremos. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Oremos por nuestros fieles difuntos, especialmente por Luis Quijano y Ana Luisa Carmendia de Quijano, que están ya en comunión con los santos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, nuestras plegarias, ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Ofrecemos con la hostia nuestras vidas y en el vino nuestro amor. Gracias. Padre, te ofrecemos un abrazo. Con la hostia nuestra vida y en el vino. Ofrecemos con la hostia nuestras vidas y en el vino nuestro amor. Nuestro amor.
perdóname, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ah, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente, y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida, al autor de nuestra salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Dios está en cielo y tierra de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares, Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y te los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y esta es la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, quien nos enseñó cómo orar, cómo dirigirnos a nuestro Papá Dios. Este es Jesús a quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito el fruto de tu vientre.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Los bendigo a todos, mis amados hermanos y hermanas, muy especialmente bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la muchachita del cielo, Santa María de Guadalupe. Bendigo también a los niños, especialmente a aquellos que han traído a presentar a la Señora. Ténganlos con ustedes, abrácenlos, cuídenlos. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe, no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños, y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día y un excelente regreso a sus hogares.